vamos a hablar de las características generales de los hidrocarburos. Como por ejemplo, los hidrocarburos son sustancias que están conformadas por dos elementos. ¿No es cierto? Están conformadas por carbono y están conformadas por hidrógeno. Justamente el que contenga hidrógenos hace de que estos hidrocarburos sean combustibles por naturaleza. ¿Ok? Entonces, cualquier compuesto orgánico que contenga carbono e hidrógeno es un hidrocarburo. ¿Ok? Ahora, estos compuestos orgánicos son de mucha importancia industrial. Se emplean como combustibles, ¿no es cierto? Gasolina, queroseno, etcétera. También se utilizan como lubricantes. Recuerda que los lubricantes son sustancias viscosas que evitan el rozamiento, ¿no? ¿Ok? Ok, listo. Aproximadamente el 40% que utiliza el hombre, el 40% de energía que utiliza el hombre, es debido justamente a la quema de hidrocarburos, ¿no? Que son energías no renovables. Ahora, la fuente natural de los hidrocarburos, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente natural de donde se obtienen los hidrocarburos? Es una muy buena pregunta, ¿no? En realidad, la fuente natural son tres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas? La primera fuente natural de donde se extrae los hidrocarburos son el petróleo, ¿no es cierto? Uno de ellos es el petróleo. El petróleo. ¿Qué cosa es el petróleo? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no es cierto? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. ¿Qué más? ¿De dónde más podemos nosotros obtener hidrocarburos? También podemos obtenerlo del gas natural, ¿no es cierto? Correcto. Otra fuente es el gas natural. Tú sabes que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, livianos, ¿no? Metano, justamente de ellos vamos a hablar hoy, ¿no? Metano, etano, etcétera. Y también podemos obtenerlo de dónde. Hay un punto más, ¿no? ¿De dónde podemos obtenerlo? Correcto, de la hulla. Muy bien. Y la hulla. ¿La hulla qué cosa es? La fuente de los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Muy bien. De los hidrocarburos aromáticos. Perfecto. Ya está. Esa es entonces la fuente natural de donde vamos a extraer a los hidrocarburos, ¿ok? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a clasificar, nosotros vamos a hacer una clasificación. Nosotros vamos a clasificar a los hidrocarburos. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? Rapidísimo nomás. Miren por acá. Los hidrocarburos se van a clasificar de la siguiente manera. Vamos a hacer un cuadro acá rapidito. Por acá. Los hidrocarburos pueden ser de dos tipos. Pueden ser alifáticos. Alifáticos, así de simple, o pueden ser del tipo aromáticos. Ahora, como solamente son dos formas, nosotros podemos diferenciar esto de manera rápida, ¿no? Yo digo, si el hidrocarburo es aromático, entonces definitivamente ya no es alifático. O si yo digo que el hidrocarburo es alifático, entonces ya no será aromático. Yo creo que esa clasificación es la más directa. Ahora, los aromáticos se caracterizan porque en muchos casos contienen al benceno. En muchos casos van a contener a una sustancia conocida como benceno, ¿no? El benceno, tú ya sabes que más o menos tiene esta forma. Este señor
es el famoso benceno, ¿no? La sustancia aromática. Pero un derivado del benceno también es el naftaleno, por ejemplo, ¿no? Naftaleno. El naftaleno simplemente lo que va a hacer es tener dos bencenos juntos. Les dicen fusionados, les dicen. Ok, vamos a terminar por acá. Ahí está. Naftaleno, ¿no te suena conocido la palabra naftalina? Correcto. Y tenemos otro también que se le conoce como antraceno, ¿verdad? El antraceno ya simplemente va a ser el que tiene tres. Ya esto nosotros vamos a aprender a nombrar cuando veamos la parte de los hidrocarburos cíclicos. Entonces, todos ellos, como te darás cuenta, tienen como actor principal al benceno. Sustancia que contenga benceno automáticamente es un hidrocarburo aromático, ¿ok? Por lo tanto, si la sustancia no tiene benceno, entonces pasaría a ser una sustancia de tipo alifática. Ahora, dentro de los alifáticos tenemos dos clasificaciones. Tenemos uno que se les conoce como las cadenas cíclicas, cíclicos o cerrados, y la otra simplemente son los acíclicos. Acíclicos significa abierto, cíclico significa cerrado. Yo creo que eso ustedes lo manejan bien. ¿Ya está? Listo. Ahora, dentro de los cíclicos, que vamos a ver nosotros una clase de ellos, dentro de los cíclicos vamos a tener a quién. Vamos a primero hablar de los acíclicos y de ahí hablaremos de los cíclicos, ¿ok? Los acíclicos, recuerda que hace referencia a las cadenas abiertas. Estas cadenas abiertas se van a separar en dos grupos, de acuerdo al tipo de enlace que contengan. Recuerda que nosotros vimos que habían algunos hidrocarburos que eran saturados, ¿te acuerdas o no? Y habían otros que eran insaturados. Ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la cadena abierta era saturada o insaturada, ¿te acuerdas? Lo vimos en el tema de química orgánica, ¿no? En las propiedades del carbono, ¿te acuerdas? Claro, vamos a poner acá acíclica, significa abiertas. Ya está. Dentro de los abiertos, alifáticos abiertos, saturados son aquellos que solamente presentan enlace, ¿te acuerdas o no? Solamente presentan el tipo de enlace sigma, ¿te acuerdas o no? Correcto. ¿Y quiénes son los únicos que presentan enlaces sigma en los hidrocarburos? Son los que se conocen como los famosos alcanos. Ahí está. Entonces, los hidrocarburos abiertos, saturados, son los famosos alcanos. En cambio, en los insaturados, recuerda que eran aquellos que presentaban enlace pi. ¿Te acuerdas o no? Y el enlace pi podía estar presente en el enlace doble o triple, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los que tienen enlace doble, nosotros lo vamos a llamar alquenos. Y los que tienen enlace triple, nosotros lo vamos a llamar alquinos. Ahí está. Listo. Y esa es nuestra clasificación. Ahora, los cíclicos van a ser los mismos que los abiertos, sino que simplemente van a ser un ciclo alcano. Ok. Y va a ser un ciclo alqueno. Listo. Ya está. Ok. Tú ya sabes que un ciclo alcano, lo hicimos en la clase, podía ser esto, por ejemplo, ¿no? Solamente presentaba enlaces simples, nada más. Sino que la cadena es cerrada, ¿no? Ese es un ciclo alcano. Un ciclo alqueno podía ser tranquilamente esta cadena de acá. Recuerda, lo hicimos en clase. Dijimos que era una cadena del tipo cerrada, ¿no es cierto?
insaturada. Ciclo alqueno, ciclo alcano. ¿Ok? Correcto. Acá en los alcanos podemos tener, por ejemplo, esta sustancia que ya en un momento vamos a estudiar. Ahí está. A esto se le conoce como el famoso propano. Esto es un alcano. En los alquenos podemos tener, por ejemplo, este compuesto cuyo nombre recibe de eteno, lo vamos a ver en un momento. Y por ejemplo, podemos tener a él, que es el más conocido de ellos, que es el famoso etino, o también conocido como acetileno. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra clasificación que nosotros vamos a tener para los hidrocarburos. Aromáticos, alifáticos. Los aromáticos son aquellos que en su estructura presentan el benceno. Los simplemente alifáticos serán aquellos que no tienen benceno, que pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Saturados, alcanos, insaturados, alquenos y alquinos. Y los ciclos, ciclo alcano o ciclo alqueno. ¿Ok? Ahora, para nombrar nosotros a las sustancias que se formen en los alcanos, alquenos y alquinos, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, propone unos prefijos de ciertas raíces griegas y latinas que me van a representar a mí la cantidad de carbonos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver eso en la siguiente pizarra. Prefijos. Prefijos para la nomenclatura IUPAC, porque recuerda que nosotros vamos a tener que nombrar sustancias, ¿ok? Nosotros vamos a tener que nombrar sustancias. Seguramente tú ya las conoces, ¿no? Estas son muy conocidas. Vamos a poner por acá. Es súper fácil. Vamos a poner por acá el número de carbonos. ¿Ok? Y por acá vamos a poner el prefijo. Vamos a empezar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta mucho más, pero suficiente es hasta 13. En los exámenes de admisión, generalmente las cadenas no tienen más de 11 o 12 carbonos. Así que no vayas a pensar que te van a tomar cadenas de 20 carbonos, 30 carbonos. No, simplemente van a ser cadenas a lo mucho de 11, 12, exagerando, carbonos. Ya que para más cadenas, también ya la cadena se vuelve bien compleja para identificarla y sobre todo para tratar de nombrarla. Lo cual no decimos que es difícil, pero sí ya se vuelve más laborioso. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo básico que nosotros tenemos que aprender antes de que pensemos en nombrar. Es el famoso meteprop. Seguramente has escuchado, ¿no? Hay muchas formas, hasta cantando, para aprenderse estas cosas. Y ahí te lo dejo a ti para que tú inventes tu método, ¿no? Muy bien, entonces vamos a nombrar hasta 14, 13, disculpa. Y entonces, ¿cómo sería? Nosotros cuando tengamos un solo carbono, vamos a utilizar una raíz o prefijo conocido como met. Para 2, vamos a utilizar et. Para 3, vamos a utilizar prop. Para 4, vamos a utilizar but. Ok, para 5, muy bien. Para 5 vamos a utilizar pent. Para 6 vamos a utilizar hex. Para 7 vas a utilizar ep. Para 8, oc. Para 9, non. Para 10, dec. Ok, para 11, muy bien, un dec. Para 12, ¿cómo sería? Para 12 simplemente es dodec, muy bien. Y para 13 simplemente es tri,
Tridec. Y así, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos seguir. Pero eso es lo básico que yo debo de aprender. Claro, tú si deseas te puedes mandar hasta el 30, 31, lo que tú desees, pero eso es lo básico. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sí ya de los hidrocarburos en sí. Ya sabemos esta partecita. Ahora vamos a hablar de los hidrocarburos. ¿Ok? Vamos a hablar primero de los hidrocarburos. Vamos a hablar primero de los hidrocarburos del tipo saturados. ¿Ok? Hoy solamente vamos a hablar acerca de hidrocarburos abiertos. ¿Ok? Nosotros tenemos otra clase en donde vamos a hablar acerca de los hidrocarburos cerrados. Como tú ya sabes, los hidrocarburos saturados son solamente uno, los conocidos como alcanos. Alcanos. O también conocidos como parafinas. Parafinas significa estable. Porque recuerda que los alcanos son sustancias muy estables, poco reactivas. Alcanos o parafinas. Muy bien, ¿qué características presentan estos alcanos? Mira, se caracterizan porque en su estructura solo hay enlaces del tipo simple carbono-carbono. Es una característica importante, ¿no? Los alcanos o parafinas presentan entre carbonos solamente enlaces del tipo simple, nada más. Justamente por eso es que son saturados, ¿no es cierto? Porque su estructura solamente presenta en ese tipo de enlace. Por la cual también se les conoce parafinas, porque son muy estables. La palabra parafina significa muy estable. O poca reactividad o afinidad. ¿Estamos bien? Ahora, si tú eres observador, aquí nosotros ya podemos analizar un par de cositas, ¿no? Como por ejemplo aquí, yo puedo sacar el tipo de hibridación que presenta. Puros enlaces simples, él presenta una hibridación del tipo sp3. Y por lo tanto, entonces, yo ya puedo concluir de manera rápida su geometría. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Cuando nosotros tenemos una hibridación del tipo sp3, ya nosotros podríamos definir la geometría que esta molécula presentaría, ¿no? Si nosotros colocamos evidentemente al carbono en el centro del tetraedro, ¿no es cierto? Habíamos comentado que sus enlaces híbridos iban a dirigirse hacia los vértices del tetraedro, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto, la geometría que ellos formarían estaría muy relacionada a un tetraedro. Geometría tetraédrica, ¿no es cierto? Vamos a colocar por acá. Geometría tetraédrica, ¿no? Listo. Ahora, ya que conocemos esas características, ahora, ¿cuál es su fórmula molecular, no? ¿Cuál es la fórmula molecular que define a un alcano? La fórmula con la que yo puedo describir su estructura, ¿no? Es bien sencilla, ¿verdad? Al ser un hidrocarburo, esto solamente va a tener carbono e hidrógeno, y es carbono N, hidrógeno, 2N más 2. Ahí está. Donde N, evidentemente, es el número de carbonos, y como N es un subíndice, es evidente que N no puede ser cero y debe de ser un valor en entero, ¿no? Obviamente. Igual lo voy a colocar por acá. N debe ser mayor o igual que 1, y obviamente N debe pertenecer a los enteros positivos, donde N es el número de carbonos. ¿Ya está? Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos comentar acerca? Tal como se indica en la fórmula molecular, un alcano contiene la máxima cantidad de hidrógenos que se le permite. Recuerda que el carbono tiene la propiedad de la tetravalencia. Entonces, el carbono siempre debe tener 4 enlaces, lo cual implica que si solamente tuvieras un carbono, deberías tener 4 hidrógenos alrededor, si no reemplacen la fórmula. Si él vale 1... 2 por 1, 2, más 2, 4.
¿Ok? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a nombrar? ¿Cómo es que nosotros vamos a nombrar ahora estos de acá? Muy bien. La forma como nombrar va a ser obviamente en función a los prefijos que colocamos arriba, que son los prefijos yupac. ¿No es cierto? ¿Qué me dice? Mira, nosotros podemos nombrarlo de la manera yupac, que es lo formal, pero también podemos nombrarlo de la manera tradicional. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con la manera yupac. Por ejemplo, ¿cómo sería su nomenclatura? Facilísimo. Simplemente lo que voy a hacer es colocar el prefijo, ¿ok? El prefijo que es el número de carbonos y simplemente la terminación que se le va a dar es al. Así de fácil. ¿Ok? Obviamente nosotros estamos hablando por el momento de hidrocarburos lineales. ¿No es cierto? Ya en un momento hablaremos de hidrocarburos ramificados. Por el momento solo estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver algunos casos acá rapidito. Por ejemplo, si N vale 1, entonces, ¿cuál es la fórmula general? Es carbono 1, hidrógeno ¿cuánto? 2 por 1, 2, más 2, 4. Ahí está. Esa es la fórmula molecular. Ahora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre yupac? ¿Qué tú le darías a él? Bueno, como solamente tiene un carbono, el prefijo es met. Y por lo tanto, su nombre simplemente sería metano. Así de fácil. ¿Ok? Si nosotros, ahora, el gas metano también recibe un nombre, ¿no? También se le conoce con el nombre de gas. Gas grisú. ¿Ok? Ya está. Ahora, si N valiera 2, por ejemplo, vamos, ¿cómo sería? Carbono 2, hidrógeno ¿cuánto? 2 por 2, 4. ¿No es cierto? 2 por 2, 4, más 2 son 6. Ya está. Ahora, acá lo interesante es que nosotros también tenemos que aprender a desarrollar esta fórmula. ¿A qué me refiero? Yo no quiero esto como la fórmula global, sino que por lo menos yo la necesito como su fórmula semidesarrollada, por lo menos. Entonces, como solo son dos carbonos, yo voy a colocar carbono, carbono. Ahora, como es un alcano, estos dos carbonos solo están unidos por enlace simple. Pero recuerda que el carbono debe cumplir la tetravalencia, debe tener 4 enlaces. Aquí el carbono ya tiene un enlace, entonces le falta 3. Por eso es que lo completas con 3 hidrógenos, ¿no? Este carbono ya tiene un enlace. Entonces le falta 3, por eso es que también lo completas con 3 hidrógenos. Y ahí está. 2 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Cuál sería su nombre de él simplemente entonces, señores? Su nombre de él simplemente, ¿cuál sería? Vamos, 2 carbonos, et. Por lo tanto, su nombre simplemente sería etano. Así de fácil. Ahora, aquí va a empezar a ocurrir un pequeño detalle, ¿no? Podemos seguir, vamos con uno más por acá. ¿Qué pasaría si N, por ejemplo, vale 3? Si N vale 3, la fórmula sería carbono 3, hidrógeno ¿cuánto? Sería 2 por 3, 6 más 2 es 8, ¿no? Si yo hago la forma semidesarrollada, ¿cómo tendría que ser? 3 carbonos, 1, 2 y 3. Recuerda que es un alcano, por eso es que solo debe de tener enlaces simples. Ahora, completa la tetravalencia. Él ya tiene un enlace, le falta 3, él ya tiene 2, le falta 2, él ya tiene un enlace, le falta 3. Ahí está. ¿Ok? Y entonces su nombre, simplemente, ¿cuál sería? Su nombre sería para 3, propano. Así se le conoce, ¿no? Ahora, este de aquí también es el componente principal del gas doméstico. Ahí está. Listo. Y así nosotros podemos seguir, ¿no? Para el butano. Vamos para uno más porque lo vamos a necesitar en un momento.
Si fuera 4, sería carbono 4, hidrógeno, ¿cuánto? Vamos, multiplica 2 por 4, 8, más 2 son 10, y ahora sí. Bueno, yo no sé si tú eres observador, pero te das cuenta que en los alcanos siempre en los extremos va el CH3 y al medio va el CH2, ¿no? Entonces yo ya puedo adelantarme y decir, ah, esto debe ser CH3, CH2, CH2 y CH3, ahí está. ¿Cuál sería su nombre? Para 4, para 4 simplemente sería butano. Ahí está. Ok, jóvenes, listo. Ya tenemos entonces ahí la nomenclatura del tipo Yupac, cómo vamos a manejar a los alcanos. Ahora, acá hay un detalle muy importante, ¿no? Hay un detalle muy importante. La observación respectiva, ¿no? Vamos a poner aquí la observación respectiva. La observación respectiva me dice lo siguiente. A partir nosotros, a partir de 4 carbonos, es decir, a partir del butano, y justamente por aquí le voy a colocar el flechón de la observación, ahí está. A partir de 4 carbonos, a los alcanes lineales se les nombra también en el sistema común, ¿ok? Anteponiendo la letra N que significa cadena normal o lineal. ¿Por qué sucede esto? Por lo siguiente, mira. ¿Por qué a partir de 4 carbonos? A partir de 4 carbonos es necesario, en muchos casos, nombrarlo también de la forma común. Porque nosotros podemos tener esto, mira, rapidísimo nomás. Yo puedo tener esto de acá, que es el CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Ok? Y a este señor, ya tú sabes que de la nomenclatura lo vamos a poner de color moradito la Yupac. La forma Yupac es butano. ¿Ok? Pero de la forma común, ¿sabes cómo lo llamaría él? Simplemente le colocaría la letra N. N, butano. Así. Ahí está. Pero alguien me dirá, no, profesor, pero ¿y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hacer eso? ¿Qué, cuál es el problema? ¿Hay algún problema? Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar un detallito acá. Mira. Mira. Y lo voy a colocar, ¿eh? Este es el Yupac. Y este es el común. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque aquí hay 4 carbonos, pero yo también puedo colocar esos 4 carbonos de la siguiente manera, mira. Yo puedo colocar CH3, CH, CH3, y por aquí puedo colocar un CH3, mira. Dime, ¿hay 4 carbonos o no? 1, 2, 3, 4. Sí, profe, 4 carbonos. Acá también hay 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, 6, 9 y 1, 10. Aquí también hay 10. Entonces, si yo hablo como N-butano, lo que te estoy diciendo es que la cadena es lineal. Porque esto de acá también es un butano, pero ¿sabes cómo se le conoce? De la manera común, para no confundirlo con el primero, a este señor, lo voy a poner aquí porque aquí me va a dar el espacio. A este señor se le conoce como iso. ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4. Este señor es el isobutano. De la manera común, obviamente, por eso está con el mismo color. Profesor, pero ¿y yo cómo voy a saber qué es iso? Muy fácil. Muy facilísimo. La palabra iso, lo que a ti te dice es que en la cadena principal, vamos hablando un poquito de cadenas principales, la cadena más larga, en la cadena principal, en la posición 2, va a haber un radical metil, que justamente es este de aquí. Te voy adelantando algunos conceptos, ¿no? Él es la posición 1, posición 2, posición 3. Cuando tú hables de iso, es porque siempre en la posición 2 va a haber qué cosa, va a haber un metil. Pero date cuenta, él también tiene 4 carbonos, entonces para no confundirlos, por eso es que de la manera común a él se le llama N-butano y a él se le llama isobutano. Porque también nosotros podemos tener otro más. Por ejemplo, podemos tener algo como esto, ¿no? Vamos a ver si me da el espacio acá. CH3, CH2, 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 CH3. Ojalá que me dé el espacio ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este, de la manera Yupac,
simplemente se le conocería como pentano. Ok, pentano es la yupac. Pero de la manera común, para indicar que la cadena es lineal, él tendría que ser N-pen, N-pentano. Ahí está. Ok, esta es la manera común. Pero yo también puedo colocar esto de otra manera, mira. Esto yo lo puedo colocar de esta manera, mira por acá. Puedo colocar como C3, C2, CH, o mejor dicho así nomás. Mira esto, ahí. Y por acá arriba, un C3. Y aquí abajo, un C3. Vamos a corregirlo por acá. Espérate un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya está. Ya, ahora sí. Mira, a ver. Dime, ahí también hay 5 carbonos, ¿o no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí también hay ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, hay 12, ¿no? Aquí también hay, mira, 3, 5, 10, 10, 12. O sea, acá hay 12 hidrógenos, 5 carbonos, 12 hidrógenos, 5 carbonos. Pero ¿cómo lo puedo llamar a él de la manera común? A él simplemente se le va a llamar como neo. ¿Y cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Neopentano, por ejemplo. Profesor, ¿y yo cómo sé que es neo? Ah, lo que pasa es que así como se llamaba iso, que significaba que en la posición 2 había un metil, el neo, ¿qué significa? Que también en la posición 2 de la cadena más larga, que podría ser esta, por ejemplo, podría ser esa, es de la cadena más larga, en la posición hay un metil arriba y hay un metil abajo. En pocas palabras, en la posición 2 hay dos metiles. Eso significa neo. En cambio, cuando tú utilizas iso, es porque en la posición 2 solo hay un C3 en ese carbono. ¿Ok? Entonces nosotros podemos nombrar también de esa manera. Nosotros también podemos nombrar de esa manera. ¿Ok? A los hidrocarburos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces ya tenemos ahí esos nombrecitos. Ahora vamos a conversar un poco, ya de los famosos radicales alquilo. Los radicales alquilo son justamente este C3, son radicales que van a estar fuera de la cadena principal, ¿ok? Vamos borrando entonces. Bien, vamos a conversar acerca los famosos radicales alquilo son justamente esos radicales que van a estar fuera de la cadena principal, en las cadenas que nosotros conocemos como ramificadas, las que van a presentar algún tipo de ramificación. ¿Ok? Listo, entonces empezamos. Miren por acá. Vamos por acá. Muy bien, entonces, dice lo siguiente, ¿no? A partir de 4 átomos de carbono, recuerdas, hace un rato justo lo dijimos, los alcanos lineales van a presentar lo que se conocen como isómeros de ramificación, isómeros de cadena. Es decir, a partir de 4 carbonos yo puedo tener una cadena lineal o puedo tener una cadena ramificada, ¿no? Como lo hicimos en el ejemplo que estaba por acá, teníamos el butano o teníamos el isobutano, que era una cadena ramificada, ¿no? Entonces, lo que nosotros en muchos casos vamos a hacer es tratar de buscar una cadena principal que es la más larga, y lo que esté fuera de esa cadena principal van a ser conocidos como los grupos alquilo. Entonces, ¿qué cosas son los grupos alquilo, ¿no? Es lo que justo nosotros queremos. El grupo alquilo deriva de la eliminación de un átomo de hidrógeno a un alcano. ¿Ok? Y su terminación ano va a pasar a tener una terminación hilo o hilo. Facilísimo, miren por acá. Recuerda tú que cuando tú tienes tu alcano, y tú a ese alcano le quitas un hidrógeno,
Ahora este se va a convertir en lo que se conoce como un radical alquilo. Así de fácil. Así de sencillo y fácil. ¿Ok? Ahora, la terminación del alcano, ya tú manejas esto, la terminación del alcano, obviamente en la nomenclatura IUPAC es ano, pero cuando tú le retires el hidrógeno, este ahora va a terminar en il, o también conocido como hilo. Il o hilo, cualquiera de ellos dos. Y entonces se va a convertir en un radical. Ahí está. Ahora, para los jóvenes que postulan a San Marcos, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es memorizarse algunos de ellos, más no demostrarlos de repente, ¿no? Por acá yo te voy a poner alguna demostración nada más. Por ejemplo, nosotros sabíamos que si solo teníamos un N igual a 1, lo que nosotros teníamos era el famoso metano, ¿te acuerdas o no? Este es el hidrocarburo más simple. Pero cuando este metano yo le quite un hidrógeno, ahora este metano se va a convertir en un CH3, ¿no es cierto? Pero para indicar que se le quitó un hidrógeno, justamente le vamos a poner un enlace. Ahí está. ¿Cómo se va a llamar ahora este señor? Ya no se va a llamar metano, en vez de ano va a ir il. Su nombre más común es el metil, ¿no? Pero también podría llamarse metilo. ¿Ok? Metil o metilo. Vamos con un ejemplito más, de ahí ya te coloco la lista completa. Para N igual a 2, nosotros, por ejemplo, tenemos esto de aquí. Ya nosotros lo hemos estudiado. A esto de acá se le conoce como el etano. Entonces, si tú te das cuenta, este etano se le puede retirar un hidrógeno tanto de la izquierda o de la derecha. Pero como presenta una simetría, quitarle de la derecha o de la izquierda daría lo mismo. Entonces solamente hay una sola posición de donde retirar el hidrógeno, ¿no? Y entonces tranquilamente yo le podría llamar, le quito el hidrógeno a él, sería CH2, ahí está el enlace, y simplemente lo que me queda es esto, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar a él? Simplemente se le va a conocer con el nombre de etil. Ahí está, así de fácil. ¿Ok? Ahora, cuando tú ya entras a tres carbonos, ¿ok? Y solamente voy a hacer esta explicación. Nosotros teníamos algo como esto, no sé si recordarás. ¿Te acuerdas? Y este señor, lo voy a poner su nombre por acá, se le conocía como propano, ¿no es cierto? Pero ahora yo tengo una pregunta. En el segundo caso, nosotros podíamos retirar un hidrógeno de la izquierda o de la derecha, pero daba lo mismo, por la simetría que presentaba la molécula. Quitarle a él daba lo mismo que quitarle a él. Pero ahora acá tú tienes tres carbonos, entonces yo digo, ¿no? Si él es el centro, quitarle a él da lo mismo que quitarle a él, ¿sí o no? Quitarle a este carbono que está a la derecha da lo mismo que quitarle a este carbono que está a la izquierda, por la simetría. Pero no es lo mismo quitarle del medio. Entonces aquí yo tengo dos posiciones diferentes de donde yo puedo retirar ese famoso hidrógeno. Entonces voy a tener aquí dos casos. Justamente eso es lo interesante acá, ¿no? El primer caso es si yo simplemente le retiro el hidrógeno de un extremo, como por ejemplo este carbono de ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que formaría por acá? Formaría CH2, CH3, ahí está. Y él simplemente recibiría el nombre de propil. Ahí está. Pero ¿qué pasaría si ahora el hidrógeno no lo retiras de un extremo, sino que el hidrógeno lo retiro del carbono del medio? Ahí está. Que era la otra posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría ahora? Vamos, escucho. Te quedaría CH3, CH2, y aquí está de donde lo retiré. Disculpa, sería simplemente CH, ¿no? Ya está, ahora sí. Y CH3. ¿Cómo se le llamaría a él? Señores, cuando ustedes le quitan de un carbono que es simétrico, o en este caso es la posición 2, entonces lo vas a conocer como iso. ¿Te acuerdas el iso, no? El isopropil.
hizo porque le estás quitando de la posición 2, ¿te acuerdas? Y ya está, jóvenes. Por ejemplo, tenemos metil, etil, propil, isopropil, isopropil, ¿ok? Y así podemos tener varios también, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, por acá lo puedo poner, ya que tengo un pequeño espacio acá, para un N igual a 4, tú ya sabes que lo que nosotros manejábamos era H3, H2, H2, H3, y su nombre de él, ¿cuál era? Bueno, él recibía dos nombres, ¿no? Podía llamarse butano, 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 o también podría llamarse N-butano, según la nomenclatura común. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿De cuántos lugares diferentes puedo retirar acá? Es una muy buena pregunta, ¿no? La simetría está aquí. Quitarle de él es lo mismo que quitarle de él. Quitarle de él es lo mismo que de él. O sea, quitarle de los extremos da lo mismo, pero no es lo mismo quitarle de él, ¿no? No es lo mismo quitarle del Che2 que del Che3. Quitarle de él es lo mismo que de él. Quitarle del Che2 es lo mismo que él. O sea, tengo dos posibilidades, igual que en el caso anterior. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago lo más común, lo más fácil, que simplemente es retirarle al hidrógeno del carbono que está en un extremo? Entonces, simplemente, ¿qué te quedaría? Te quedaría Che2, el enlace de donde se está retirando, y por acá sería Che2, Che2, Che3. ¿Y cuál sería su nombre? Simplemente sería butilo. Ahora, si tú lo llamas a él, obviamente, N-butano, porque esa era la forma común, es evidente que él se llamaría N-butilo. Así de fácil. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción era que yo le quitara ¿de dónde? De este carbono, ¿verdad? De acá. Esa era la otra opción, que yo le quitara el hidrógeno de ese carbono. Y entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Vamos, me quedaría Che3, Che2, CH, ahí está, Che3. Pero ahora, ¿cómo lo vas a llamar a él? Mira, a partir de 4 carbonos, es importante la posición de donde tú le estás quitando. Este tipo de carbono tiene 1, 2, posición 2. Justamente por eso lo llamé a él isopropil. Pero a partir de 4 carbonos, es importante el tipo de carbono de donde tú retiras. Por ejemplo, yo no sé si tú te das cuenta, pero este carbono de donde tú has retirado es un carbono del tipo secundario. A un carbono y a un carbono. ¿De dónde sacaste el hidrógeno? De un carbono secundario. Por eso es que este señor se llama sec de secundario, sec butilo. Así se le conoce, joven. Sec butilo. ¿Por qué lo vas a llamar sec butil o sec butilo si quieres? Sec butil le ponemos, nada más que estamos manejando eso ahí. Esto es butilo o butil si quieres. Da igual. Sec butil o sec butilo. ¿Por qué lo retiraste de un carbono secundario? ¿Estamos bien o no? Pero ahora hay un detalle, ¿no? Resulta que justamente, a partir del carbono 4, también se le empezaba a denominar de la forma común como N-butano, o también se le conocía como, ¿te acuerdas? Iso-butano, porque podíamos generar con esa misma cantidad de 4 carbonos una cadena ramificada. A eso se le conoce como isómero de cadena. Entonces, para 4 carbonos, yo también puedo generar esta estructura. Para 4 carbonos, yo puedo generar esta estructura. Ahí está. ¿Sí o no? Yo también puedo generar esa estructura. ¿Ok? Ahí está. Y este señor, ¿cómo se llamaría? Tiene la misma cantidad de carbonos, ojo, ¿eh? Son isómeros. ¿Este cómo se llamaría? Este se llamaba isobutano, ¿te acuerdas o no? Ya está, ese era el isobutano. ¿Estamos bien? Ahora, ¿de dónde puedo sacar hidrógeno yo? Vamos a decir que el CH es la parte central. Quitarle del Che3 de la izquierda, del Che3 de arriba o del Che3 de la derecha da lo mismo. Pero no es lo mismo quitarle del medio. Entonces tengo dos posiciones de donde retirar. Entonces yo digo, ¿qué te pasa si yo le retiro de uno de esos extremos? Vamos, aquí a moles de acá, ¿no?
De aquí le retiro un hidrógeno. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tendría? Me estaría quedando por acá H2, CH, H3 y H3. Ahí está. ¿Cómo se le va a llamar a él? Si él era el isobutano, entonces él simplemente será el isobutil o isobutilo. Ahora, ¿cuál es la otra posición de donde yo puedo retirarle? Puedo retirarle de esta posición, ¿no? Ahí está. Y entonces, si yo le retiro de esa posición, ¿qué es lo que yo tendría, por favor? Tendría H3, carbono, H3, H3, y aquí estaría el enlace de donde se retiró. Ahora, ¿cómo lo voy a llamar a él? ¿Qué tipo de carbono es este señor de donde tú has retirado? 1, 2, 3. Este señor es un carbono terciario. Por eso es que él va a recibir ahora el nombre de terbutil. Ahí está, joven. Terbutil o terbutilo, como tú prefieras nombrar, ¿ok? Listo. Entonces, estos de aquí justamente van a ser los que van a aparecer en nuestras cadenas ramificadas, ¿ok? Listo. Vamos a conversar ahora acerca de la nomenclatura de alcanos ramificados, ¿ok? Listo, para esto hay reglas y las vamos a colocar. La primera regla dice que hay que buscar la cadena más larga de carbonos. Obviamente que contenga la mayor cantidad de radicales. Listo, esa es la primera regla, ¿no? Tenemos que tratar de buscar la cadena más larga de carbonos que contenga la mayor cantidad de radicales. Muy bien. Una vez que ya encontré mi cadena más larga, ahora tengo que empezar a enumerarla. Entonces decimos por acá, se enumera la cadena por el extremo más cercano a un radical. Ahora, como una observación te comentaré, ¿no? Aquí pueden ocurrir varios casos. Ya eso lo vamos a ver nosotros en los ejemplos. De manera general, eso es lo que se debe hacer, pero pueden ocurrir varios casos, porque ya lo veremos. Ya encontré la cadena más larga, ya la tengo enumerada, entonces ya prácticamente la nomenclatura termina. Decimos por acá, se nombran los radicales en orden alfabético, ¿ok? En orden alfabético, con su respectiva posición, luego la cadena principal. Listo. En resumidos detalles, esta es la forma de cómo nombrar. Vamos a ver un par de ejemplos, ya que nosotros vamos a hacer problemas de esto. Pero vamos a ver un par de ejemplos para aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner esto de aquí. H3, te voy a poner un ejemplo súper básico primero. H2, H3, por ejemplo. Y por aquí te pongo un H3. Ahí está. Te pido nombrar esa cadena. Definitivamente, como ya tiene más de dos extremos, ya es una ramificada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podríamos nombrar? La primera regla dice que hay que buscar la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de carbono. Entonces, como ayuda, siempre nosotros nos guiamos de la cadena central. ¿Cómo ayuda? Digo, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena central es esta de aquí, 5 carbonos y un radical. La pregunta del millón ahora es,
¿habrá otra cadena de más carbonos o habrá otra cadena que también tenga 5 carbonos pero me genere más radicales? Esa es la pregunta. Entonces yo simplemente digo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, un radical. Ahora, si empiezo por abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y un radical. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Entonces eliges cualquiera de las dos. Yo voy a elegir simplemente a la horizontal, ya que para mí es la más sencilla, ¿no? Ahí está. Listo. Una vez que tú ya tienes tu cadena principal, tú ya tienes tus radicales, ¿no? Estas cositas de acá que están fuera de la cadena principal son los radicales. En este caso, tú ya sabes que él se llama metil. Lo acabamos de hacer hace un rato. Listo, ya está el primer paso. Segundo paso. Se enumera la cadena por el extremo más cercano a un radical. ¿Quién está más cerca a un radical? ¿Izquierda o derecha? Si yo arranco en la izquierda es 1, 2, radical. Si yo empiezo por la derecha es 1, 2, 3, 4, radical. Definitivamente más cerca está por la izquierda. Eso significa que sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Listo. ¿Cómo lo nombraría entonces? ¿Cómo pasaría a nombrarlo entonces según la nomenclatura Yupac? Que es lo que a mí me van a preguntar, obviamente, ¿no? Entonces, según la Yupac sería, se nombran los radicales en orden alfabético. Solo tengo un radical, ¿no? La posición del radical está en el carbono 2. 2, guión. En el 2, ¿qué cosa tengo? Un metil. Ahí está, señores. Para separar número de nombre, utilizo un guión. Listo. ¿Hay más radicales? Ya no hay. Entonces, ahora, luego, la cadena principal. La cadena principal está conformada por 5 carbonos y todos tienen enlace simple. Es un alcano. ¿Cómo se llama el alcano de 5 carbonos? Se le conocía como pentano. Por lo tanto, su nombre simplemente es 2-metil-pentano. Y se acabó. Ese sería el nombre, ¿ok? Vamos con otro ejemplito. Rapidito nomás para pasar a hacer lo siguiente. Te puedo poner, por ejemplo, algo como esto. A ver, ya. Algo así, sí, yo creo que estamos bien ahí. A ver, por acá de repente. Ya está. Listo, jóvenes, tenemos ese ejemplito de ahí, por ejemplo, ¿no? Ya está. ¿Cómo sería? Vamos. Hay que nombrarlo, rapidito. Buscamos nuestra cadena más larga. ¿Quién sería la cadena más larga? Siempre guíate, ¿no? Si yo agarro la horizontal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 3 radicales. ¿Habrá otra cadena más larga? Veamos. Si yo empiezo por acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da lo mismo. Si arranco por acá, 1, 2, 3, 4, 5, más pequeña. 1, 2, 3, 4, 5, más pequeña. Entonces, definitivamente, o es esta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, o es empezando de abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no creo que sea de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, también daría lo mismo. Entonces, ¿cuál sería tu cadena más larga? Definitivamente se observa que tu cadena más larga va a ser simplemente la horizontal, ¿no? Ya está. Listo. No hay otra cadena más larga de 6, ni tampoco hay otra que te genere más radicales. Es la única, ¿no? ¿Ya está? Vamos, empezamos a enumerar. Profe, ¿por dónde empiezo a enumerar? Dice que se empieza a enumerar por el extremo más cercano a un radical. Pero si yo empiezo por acá, sería 1, 2, radical, profe. Pero si me voy por la derecha, 1, 2, radical, profe. O sea, si me voy por la izquierda o me voy por la derecha... En la posición 2 está un radical, profe, ¿por dónde voy? Ah, entonces, si tú tienes ese problema, busca otro radical, si es que hubiera, ¿no? En ese caso, si hay. Si yo me voy por la izquierda, 1, 2, 3, un radical, y si me voy por la derecha, 1, 2, 3, 4, ¿no? Muy lejos. ¿Por qué hago eso? Porque si yo busco 1, 2, radical, 1, 2, radical, entre comillas, como que los dos están empatados, ¿no? Entonces busco otro. 1, 2, 3. Ah, profe, él no. Al otro, 1, 2.
Profe, ¿quién está más cerca? Por la izquierda. Ahí hay una forma práctica, ¿no? La forma práctica que te dice, tu cadena empieza por el extremo donde haya más radicales, te dice. ¿Dónde es? Obviamente por la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, jovencitos. ¿Cómo sería su nombre? Radicales en orden alfabético. Profe, los tres son igualitos. Los tres son igualitos, profe. Los tres son metiles. ¿Ya? Profe, ¿cómo voy a hacer para nombrar de manera repetitiva un radical? Facilísimo. Facilísimo. Los tres son metiles, ¿no? Posición de los radicales. Uno está en la posición 2, coma. Coma significa I. El otro está en la posición 3, coma. Y el otro está en la posición 5. ¿Qué significa eso? En el 2 y en el 3 y en el 5, ¿qué tenemos? Metil. Pero como son tres metiles, porque son tres, se antepone una palabra. Se antepone la palabra tri. Trimetil. ¿Qué significa eso, por favor? Significa que hay tres metiles. Tres metiles. ¿Pero dónde? En la posición 2-1, en el 3-1 y en el 5-1. ¿Ok? Ya no hay más radicales, profe. Cadena principal, 6 carbonos, es un alcano, simplemente su terminación sería hexano. Y listo, se terminó. ¿Ok? Listo, jovencitos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ejemplitos de cómo nombrar alcanos ramificados. Ya nosotros en nuestra práctica vamos a nombrar algunos más, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase. Continuamos con nuestra clase teórica. Vamos a hablar ahora acerca de los hidrocarburos. Hidrocarburos insaturados. ¿Quiénes son los hidrocarburos insaturados? Claro, ya nosotros lo habíamos visto en la clasificación, ¿no? Los insaturados van a ser aquellos que presentan enlace doble o triple, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno de los más importantes, que son los que se conocen con el nombre de alquenos. Alquenos, ya habíamos comentado eso. También se le da otro nombre, también se le conoce como olefinas. Y también recibe otro nombre más, un poco conocido, pero también importante. Se le conoce también como etilencos. Ahí está. Muy bien. Alquenos, olefinas, o también conocidos como etilencos. Listo. Ahora, ¿qué característica presentan estos? ¿No? Son hidrocarburos que obviamente tú ya sabes que poseen doble enlace y eso lo vamos colocando porque con eso nosotros vamos definiendo ya algunas propiedades. Este señor presenta doble enlace, ¿no? Ahí está. Enlace, enlace. Listo. Presenta doble enlace. Dice, el término olefina, ¿por qué lo conocen olefina? Porque olefina significa formador de aceite. Ok, justamente los aceites, como veremos ya oportunamente en otro tema, son aquellos que presentan enlace doble en su estructura. Los átomos de carbono unidos por el doble enlace tienen tres orbitales del tipo sp2, ¿no? Claro, tú sabes eso. Enlace doble, entonces este señor tiene su hibridación del tipo sp2. Por lo tanto, tú ya conoces cuál va a ser su geometría, ¿sí? Tú lo conoces. Ya no necesitamos nosotros inventar nada acá porque ya lo hemos manejado esto en la parte de la teoría de química orgánica. Por eso es importantísimo el primer tema. Muchos alumnos no le toman importancia al primer tema, ¿no? Listo. El carbono en la parte central que vendría a ser el baricentro, el otro centro y todos los centros. Y obviamente hacia los extremos del triángulo, nosotros vamos a manejar esos enlaces. Ahí está. Listo. Por eso es que se dice que estos van a presentar una geometría, ¿te acuerdas o no? Una geometría
trigonal planar conocida, ¿no? Listo. Ahora, otra característica importantísima, es que estos alquenos son muy reactivos, ¿ok? Son muy reactivos y justamente le voy a poner acá. Tú sabes que el enlace doble presenta un enlace pino, obviamente presenta un sigma y presenta un pi. Justamente el enlace pi es responsable de su reactividad. Se dice que los alquenos son reactivos, ¿ok? ¿Por qué? Justamente por la presencia de los enlaces pi, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Cuál sería entonces su fórmula molecular? Así rapidito, ¿no? ¿Cuál sería su fórmula molecular? Tú la conoces, ¿eh? Muy parecido al alcano, ¿no? Carbono N, pero simplemente ahora es hidrógeno 2N, ¿no? Ya está. Ahora, aquí hay un detallito, ¿no? Un detallito importante, ¿eh? Que N no puede ser 1. Los alquenos siempre van a partir de dos carbonos. Mayor que 1, N debe pertenecer a los enteros positivos. Y obviamente N, ya lo habíamos aclarado, simplemente lo pongo, es el número de carbonos. En pocas palabras, este debe de empezar de 2 en adelante. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo va a ser su nomenclatura IUPAC? ¿Qué es la que nosotros utilizamos? Eso ya lo hemos aclarado, ¿no? ¿Cómo sería esa nomenclatura IUPAC? La terminación es muy parecida, a lo que nosotros... ¿Te acuerdas o no? Claro, simplemente era... El número de carbonos. ¿Ya está? Perfecto, joven. Si N vale 2, recuerda que va a partir de 2. La fórmula sería carbono 2H4. Ya, pero me interesa de que tú aprendas a hacer la semidesarrollada, que es la que tú más vas a utilizar en muchos casos, ¿eh? Entonces, hay dos carbonos. Y tú ya sabes que es un alqueno. Eso significa que estos dos carbonos deben estar enlazados por un enlace doble. Completarle la tetravalencia, él ya tiene 2 enlaces, le falta 2, por eso que le pongo 2 hidrógenos, aquí también le falta 2, por eso es que le pongo 2 hidrógenos. Entonces, simplemente su nombre, ¿cuál es? ¿No es cierto? Y simplemente su nombre será E-eteno, nada más, et y la terminación eno, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuemos por acá. Si N vale 3, ¿cuál sería? Carbono 3, hidrógeno 6. Si yo hago su fórmula semidesarrollada, sería esa. Recuerda que es un alqueno. Ahí está. Ahora, ¿por qué solo le coloco un enlace doble? Porque para que tú lo nombres de esa manera tan coloquial, me refiero a que número de carbonos y que termine en eno, el requisito indispensable es que solo tenga un enlace doble y que éste se ubique en un extremo. En este caso no hay problema porque si el doble estuviera aquí, daría lo mismo que si estuviera acá. Si solo hubiera uno, ojo, completemos. Él solo tiene un enlace, le falta 3. Él ya tiene 3, le falta 1. Y él simplemente le falta 2. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Cómo se llamaría él simplemente, señores? 3 carbonos.
tres carbonos, su nombre sería propeno. Propeno. Listo. Pero ahora aquí va a ocurrir un detalle bonito. Un detalle bonito. ¿Ok? Un detalle bonito. ¿Cuál es el detalle bonito? El detalle bonito es que, señores, a partir de cuatro carbonos, a partir de cuatro carbonos, ese enlace doble puede moverse. Y entonces podemos tener esto, mira. Mira por acá. Mira por acá. Acá viene la observación. Observación, mira. A partir de cuatro carbonos puede suceder algo interesante. ¿Qué cosa? Mira. Eso yo te digo, ¿no? Para cuatro carbonos. Entonces vamos a... Yo creo que te voy colocando de frente la fórmula. Para cuatro carbonos, vamos a ponerlo así. Para N igual a 4, entonces la fórmula sería carbono 4, hidrógeno 8. ¿Estamos bien o no? Ya, pero ahora mira lo que va a suceder. Para cuatro carbonos yo puedo tener esto de acá. Mis cuatro carbonos aquí. Pero también te voy a colocar otra estructura así. Ya, vamos primero con él. Supuestamente para que yo lo llame tan comúnmente buteno, entonces solo debe haber un doble y debe estar en un extremo. Lo voy a colocar aquí. Y los demás deben ser enlaces simples. Ya, pero ahora aguanto. No. Tú lo has colocado acá, que sería lo mismo que si lo colocaras acá. Pero ¿qué pasaría si este doble lo coloco al medio? Ahora. Definitivamente ya no sería lo mismo. Claro, como te digo, si yo lo coloco en este extremo, sería lo mismo que si yo lo colocara acá. Daría lo mismo. Pero, ¿se llamaría buteno si ahora el doble yo lo coloco al medio? La respuesta es no. Ya este va a tener un nombre diferente. Ese es el motivo por el cual, a partir de cuatro carbonos, ya se debe de empezar a enumerar la cadena. Así el enlace doble esté en un extremo o no, ya se debe de empezar a enumerar la cadena. ¿A qué me refiero? Completa tus carbonos, por favor. Aquí solo hay uno, le falta tres. Aquí hay dos, le falta dos. Aquí hay tres, le falta uno. Dos, ya está. Por acá también solo hay uno, le falta tres. Aquí hay tres, ¿ah? Le falta solo uno. Aquí hay tres, le falta solo uno. Y aquí le falta tres, ya está. Entonces, a partir de cuatro carbonos ya nosotros tenemos que enumerar la cadena. Profe, ¿cómo se enumera la cadena? Así como nosotros enseñamos en los alcanos ramificados, igualito. Busquemos la cadena más larga. En este caso, como los dos son lineales, definitivamente mi cadena más larga va a ser esa nada más, ¿no? Porque es la única. Ahí está. La estoy colocando así para que no te memorices nada, para que veas que podemos hacer una analogía nosotros. Ya, esta sería mi cadena más larga, pues, porque esta es la única que hay, ¿no? No hay más. Listo. Ahora, ¿cómo se enumera? Te voy adelantando algunos detallitos. Cuando tú ya tienes alquenos, ya la numeración no va a ir por el extremo más cercano al radical, como lo fue en los alcanos, sino que ahora va a ser por el extremo más cercano, ¿a dónde? Al enlace doble. ¿Ok? Al enlace doble. Ya no al radical, sino que al doble. Y siempre es así. ¿Quién está más cerca al doble? A ver, por acá te enseño. Sería 1, 2. Entre 1 y 2 está el doble. Entre 1 y 2. ¿Qué significa eso? ¿En qué posición se encuentra el doble? Tú lo vas a ubicar en el menor número. Es decir, el doble está entre 1 y 2. Entonces, ¿qué posición le vas a dar? 1, porque es el número menor. Entonces, este señor está 1, 2, posición 1, si empiezo por la derecha. Si me voy por la izquierda, ¿cómo sería? 1, 2, 3 y 4. Está entre 3 y 4, posición 3. ¿Quién es más cerca? ¿1 o 3? Definitivamente 1. Entonces, por eso es que él se nombra por este extremo. Ahí está, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cómo lo vas a nombrar? Hay dos formas cómo nombrar esto. ¿Ok? Tenemos una UPAC, una UPAC del año 1979, que le llaman la UPAC antigua, y tenemos una UPAC que es también de hace mucho tiempo, que es del año 93, que es del año 1993, a la que la conocen como la UPAC moderna, ¿no? Increíblemente el nombre. Ya, han tenido una variación. Pero yo
quiero que ustedes cuenten esto. Si yo nombro la antigua, automáticamente tengo la moderna. ¿Cómo? Así. Sigue el mismo orden como nombraban los alcanos. Se nombran radicales en orden alfabético. No hay radicales en orden alfabético. No hay radicales. Ya. Luego, ¿qué te decía? Que tenías que nombrar la cadena principal. Ya. Aquí hay un detallito antes. No hay radicales. Listo. Entonces, ahora nómbrame la posición del enlace doble. ¿Dónde está el doble, señores? El doble está entre 1 y 2. Ah, está en la posición 1. Guión. Y ahora sí, nómbrame la cadena principal. Es un alqueno, tiene enlace doble de 4 carbonos. ¿Cómo se le conoce eso? Buteno. Ahí está, se acabó. Profesor, ¿y qué significa el 1? Recuerda, hijo, recuerda que eno viene de enlace doble, de alqueno. ¿Qué significa eso? Que en la posición 1 de 4 carbonos está el enlace doble. Eso es lo que significa. Ahora, tú quieres la nomenclatura moderna, facilísimo. Lo único que vas a hacer es la cantidad de carbonos lo vas a colocar delante de la posición del enlace doble. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sería? Sale la palabra but, guión, que te queda 1, eno, y se acabó. Esa es la famosa nomenclatura moderna. Qué fácil, ¿sí o no? ¿Cómo sería aquí, señores? ¿Por dónde empiezo a enumerar para tener la menor posición del doble o el extremo más cercano al doble? Si empiezo por la izquierda sería 1, 2, 3, posición 2. Si empiezo por la derecha sería 1, 2, 3, posición 2. Da lo mismo ir por la izquierda o por la derecha. Entonces, me voy de frente por la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Listo, jovencito. Nómbralo, de la forma antigua y de la moderna. De la forma antigua, ¿dónde está el doble? En la posición 2, ya está. Cadena principal, 4 carbonos. 2, buteno, se acabó. En la posición 2, de 4 carbonos, está el enlace doble, eso dice. Ahora, ¿quieres la moderna? La cantidad de carbonos sale. But, 2, eno, y se terminó. Así de fácil y sencillo, jovencitos. ¿Ok? Listo, listo. Si en un examen a ti te piden, obviamente, nombrar, si a ti en un examen te piden nombrar así a secas, es porque seguro te están pidiendo la moderna, ¿ok? Si en las claves encuentro las dos, la antigua y la moderna, si no me especifican nada, simplemente me voy por la moderna, ¿ok? Perfecto, continuamos. Acá también tenemos algo interesante, tenemos algo que se conoce como los poli. Poli significa varios, ¿no? Tenemos lo que se conoce como los polienos, o también conocidos con el nombre de polialquenos. Y yo sé que tú con su propio nombre ya vas a poder determinar de qué te estoy hablando, ¿no? Claro, polialquenos, polienos, recuerda que eno es el doble, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ahora voy a tener varios enlaces dobles. ¿Okay? Cuando yo tengo polienos, estos tienen una fórmula general que simplemente es carbono N, hidrógeno 2N más 2, menos dos veces D, donde D es el número de enlaces dobles. Nada más, así es fácil. Así es fácil y sencillo. Ahí está. ¿Okay? Vamos a poner aquí nomás de número de enlaces dobles. Ya tú lo demás ya sabes qué significa. Ya está. Listo. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener acá tres casos. Y te los voy a poner así rapidito nomás. Nosotros vamos a tener tres casitos acá. Nosotros tenemos algo que se llama dienos conjugados. Podemos tener esto, por favor. Dienos conjugados. Ahora, obviamente yo al poner dieno, solamente estoy hablando de dos enlaces dobles. Puedes tener más de dos enlaces dobles, ¿sabes? Puedes tener, si quieres, 3, 4, 5, no sé. Ahora, ¿por qué se les conoce como dienos conjugados? Simplemente porque los enlaces dobles están
alternados. Eso nunca te olvides, te lo pueden preguntar. Y entonces yo te pongo un ejemplo bien facilito, ¿eh? Bien facilito. Mira por acá. Ya yo te lo coloco así de frente, ¿no? H2CH. Ahí está. Ya está. Listo, ¿qué tal? Ahí está. Mira, doble, simple, doble, simple. ¿Es alternado o no es alternado? Claro que sí. Lo voy a colocar mejor aquí para que lo veas. Por eso que se le llama bienos conjugados. Señores, ¿cómo se va a nombrar eso? Facilísimo. Cadena principal. La única. Voy a empezar a enumerar por el extremo más cercano al enlace doble. A ver, si yo empiezo por la izquierda, es 1, 2. En la posición 1 ya hay un doble. Si yo empiezo por la derecha, 1, 2, 3. En la posición 2 recién está el doble. Entonces es evidente que más cerca está por la izquierda, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Nómbralo, por favor. Nómbralo. De la misma manera, lo podemos nombrar de la misma manera. Lo podemos nombrar de la forma antigua y moderna. Vamos a poner los nombres. Primero vamos con la antigua. ¿Qué dice la antigua? Radicales en orden alfabético. No hay radicales. Ya está. Posición de los enlaces dobles. ¿Dónde están los enlaces dobles? Ah, hay un enlace doble que está entre el 1 y el 2. Es la posición 1, coma. Hay otro que está entre la posición 3 y 4. Ah, está en la posición 3. Ya no hay más. Guión. Listo. Pero ahora vas a nombrar la cadena principal. Son 5 carbonos. Si solamente hubiera un enlace doble, sería penteno. Pero como tú tienes 2 enlaces dobles, ya no es eno, sino que ahora debe ser lo que se conoce como un dieno. Yo no sé si eso te trae recuerdo a esto. Dieno. ¿Por qué es un dieno? Porque hay 2 enlaces dobles. Pero no lo vas a llamar como pentdieno, sino que cuando tú ya le pongas di, trieno, por ejemplo, tetraeno, ¿no es cierto? Tú lo vas a hacer acabar esto en la letra A, pentadieno, ¿ok? Nunca te olvides eso, por favor. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Debe acabar en A. ¿Cómo sería simplemente 1,3 pentadieno? Ahí está. ¿Por qué dieno? Porque hay 2 enlaces dobles. En la posición 1 y en la posición 3 de 5 carbonos hay 2 enlaces dobles. Ahí está. Ahora, tú quieres la UPAC moderna. Simplemente saca la cantidad de carbonos. ¿Cuánto era la cantidad de carbonos? Acá está. Toda esa palabra sale, ¿no? Y entonces sería penta guión 1,3. ¿Estamos bien o no? Penta guión 1,3. Y ahí que te queda nada más. Bien. Ahí está. Vamos a ponerla acá. Esta es de la UPAC de 1979. Y esta es la UPAC de 1993. Ahí está, jóvenes. Así como tenemos esos conjugados, también tenemos otros que se les conoce como dienos. Acumulados. Ok. Dienos acumulados. O también conocidos como alenos. Ahí está. Dienos acumulados o alenos. Si es que quieres manejarlo así, ¿no? ¿Cuándo son dienos acumulados o alenos? Cuando un solo carbono tiene al mismo tiempo los 2 enlaces dobles. Por ejemplo, esto, ¿no? Podemos tener acá H2 carbono, así, mira. Mira la característica, ¿no? Ese carbono tiene los 2 enlaces dobles. Eso de ahí se le conoce como ¿qué? Se le conoce como acumulados o alenos. Cuando un enlace doble tiene los 2. Nómbralo, por favor. Es la única cadena. ¿Por dónde empiezo? 1, 2, enlace doble. 1, 2, 3, posición 2 por la derecha. Muy lejos, ¿no? Entonces debe ser 1, 2, 3 y 4. Listo, nómbralo. Vamos, nómbralo. Nómbralo de la manera antigua primero.
¿Cómo sería de la manera antigua? Rapidito. Vamos, ¿dónde está? En el 1 hay un doble y en el 2 también. Entonces sería 1,2 guión 4 carbonos. Sería buta, dieno. ¿Te acuerdas o no? Dieno porque son dos enlaces dobles y la terminación a buta, ¿es cierto? ¿Quieres la forma moderna? Saca la cantidad de carbonos. Buta, guión, 1,2, dieno. Listo. Así de sencillo. ¿Estamos bien? Así de fácil. Ahora, tenemos un tercer tipo, que se le conoce como dienos aislados. Dienos aislados. Listo. ¿Qué cosas son los famosos dienos aislados? Bueno, los dienos aislados van a ser ya aquellos enlaces dobles que están separados por unos o más átomos de carbonos. Es decir, ya no hay un orden determinado, ya no son conjugados, ya no son alenos, sino que ahora están dispersos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener algo como esto. Ahí está. CH2, CH de repente. Por aquí. Ahí está. Ya ellos no presentan ningún tipo de característica en común, ¿no? Ya simplemente son... es una cadena que tiene dos enlaces dobles que no son conjugados, o sea, no son alternados, ni mucho menos están en un mismo carbono. La cadena principal es esa. ¿Por dónde empiezo a enumerar? Por el extremo más cercano a un doble. El que está más cerca a un doble es el de la derecha, ¿no? Sería 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Listo, lo podemos nombrar de las dos formas. De la manera moderna y de la manera antigua. Vamos, ¿cómo sería entonces? Simplemente sería, vamos, ¿dónde está? En el 1 está un doble y el otro está entre el 4 y el 5, en el 4, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Son 6 carbonos, hexa y simplemente dieno. Ya está, se acabó. 1,4 hexadieno. ¿Quieres la moderna? Sale la cantidad de carbonos. Hexa. Y simplemente queda 1,4 dieno. Ahí está. Así de fácil y sencillo. Podemos tener de repente una más larga. Voy a colocar una más. Vamos nomás así. Me voy incluso por aquí abajo. Ahí está. C2, C3. Ahí está, por ejemplo. Vamos, ¿cómo se llamaría eso? Definitivamente yo aquí fui un poco exagerado. Incluso he doblado la cadena. Esta es la cadena más larga, ¿sí o no? Ahí está. Sino que simplemente por un motivo de espacio doblé la cadena nomás. Ya está. Ahora, ¿por dónde empiezo a enumerar? Por el extremo más cercano al enlace doble. A ver. 1, 2, doble. 1, 2, doble. Por acá, ¿cómo sería? 1, 2, 3, doble todavía. No, ¿quién está más cerca? Está más cerca él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Claro, sería la posición 2, la posición 4 y la posición 6. Si tú lo hubieras hecho al revés, sería 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ¿no? Ya sería muy lejos. ¿Te das cuenta? Ya está. Nómbralo, por favor. Radicales ahora en alfabético no hay. Muy bien, enlaces dobles, ¿dónde está? Hay uno que está en la posición 2. Hay otro que está en la posición 4. 4, y hay otro que está en la posición 6, guión, ¿no es cierto? Ya está. Cadena principal, 9. Nona, y simplemente trieno. Ahí está. 2, 4, 6, nona, trieno. Saca la cantidad de carbonos, que simplemente sería nona, guión, 2, 4, 6, y simplemente esto se convertiría en
trígeno. Esa sería la nomenclatura moderna. ¿Ok? Listo, jovencitos. Vamos a ver, vamos por acá. Veamos la nomenclatura de alquenos ramificados. Te voy contando que la nomenclatura de alquenos ramificados va a ser la misma que se va a utilizar para nombrar alquinos ramificados, que son con enlace triple. Entonces también hay un procedimiento que te lo coloco rapidito nomás. Primero, se busca la cadena más larga de carbonos que contenga, ojo con lo que voy a escribir acá, que contenga la mayor cantidad de enlaces dobles. Se le conoce o también se le dice con la mayor cantidad de insaturaciones, ¿no? Es decir, ya no debo de preocuparme solo de que la cadena sea la más larga, sino que esta cadena debe contener a la mayor cantidad de enlaces dobles, si es posible todos. Una vez que ya está identificado eso, ahora se enumera, esto ya lo hemos hecho, ¿eh? Se enumera la cadena por el extremo más cercano al enlace doble. Ya olvídate de los radicales, ¿eh? Claro que en algún momento se va a dar también que vas a tener que ir por un radical, ya lo veremos eso en un caso especial. Muy bien, una vez que ya está enumerada la cadena, empezamos, ¿no? Se nombran los radicales en orden alfabético con su respectiva posición, ¿no? Con su respectiva posición. ¿Ya está? Listo. Una vez que ya está enumerado los radicales, ¿ok? Luego, la posición, yo me voy a ir por la nomenclatura Yupan antigua, porque ya sabes que para pasar a la moderna es bien facilito, ¿no? Luego, la posición del enlace doble. Ya. Ahí está. Enlace doble. Finalmente, nombre de la cadena principal. Ahora, evidentemente, esto es lo más general, ¿no? Porque obviamente ir colocando a medida que vayamos haciendo los problemas, ¿ok? Muy bien, vamos con un ejemplo súper rapidito de esto, ¿no? A ver, se me ocurre esto de aquí, por ejemplo, H3CH, ahí está. Algo así rapidísimo primero. Ya está. Quiero nombrar esa cadena. Obviamente aquí hay un enlace doble, ¿no? Ya está, así es fácil. Vamos, solamente es para plantear lo que hemos escrito. Debo de buscar la cadena más larga. Mira, acá es más fácil porque la cadena principal definitivamente tiene que estar por donde pasan los dobles. Definitivamente. Como el doble está acá, entonces mi cadena principal tiene que pasar por acá definitivamente. Entonces busco la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directo, sí o no. En el caso de los alquenos y alquenos, la cadena más larga, más rápida, porque la ruta prácticamente te lo da el enlace doble. Ahí está. Ahora, todo lo que está fuera del enlace doble, ya lo habíamos comentado, disculpa, todo lo que está fuera de la cadena principal, disculpa, son los radicales, ¿no? Él es un metil. Listo. ¿Por dónde empieza a numerar? Por el extremo más cercano al enlace doble. En este caso, más cerca está la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Nómbralo, por favor. De las dos maneras, así que de la antigua y la moderna. Vamos con la antigua primero. Radicales en orden alfabético. En el 4 está el metil. Listo. Luego, ¿qué decía? Enumera, ¿dónde está el enlace doble? Acá está. Se nombran los radicales, ya está.
Luego la posición del doble. ¿Dónde está el doble? Entre el 2 y el 3. Posición 2, guión. Cadena principal, 6 carbonos con enlace doble. Simplemente es un hexeno. Ahí está. Esta de aquí es la nomenclatura antigua. Si la quieres llamar así, esa es la famosa nomenclatura antigua. La antigua. Eso ya depende de ti cómo lo quieras llamar. Esa es la antigua. Yo le voy a poner aquí, ¿no? Esta es la nomenclatura antigua. La IUPAC antigua. Ahora, ¿quieres la moderna? Simplemente la cantidad de carbonos sale, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Entonces sería 4-metil, sale la cantidad de carbonos, X, que te queda ahora 2-eno. Se acabó. Así de fácil, mira. Esa es la moderna. No te toma ni un segundo obtener la nomenclatura moderna. ¿Ok? Vamos con un ejemplito más. Mira por acá. Tengo esto de aquí. Listo. Tengo esa cadenita ahí. ¿Cómo sería? A ver, vamos. ¿Cómo sería eso de ahí? Como te decía, es más fácil porque los enlaces dobles ya me dan la ruta. ¿No es cierto? En este caso, aquí están los enlaces dobles, por lo tanto, esta de aquí definitivamente tendría que ser mi cadena principal. Ahí está. Todo lo que está fuera, en este caso tenemos un radical que tiene 2 carbonos. Esto se le conoce como etil. ¿Te acuerdas o no? Ya está. ¿Por dónde empezamos a enumerar la cadena? Por el extremo más cercano al enlace doble. En este caso, el enlace doble está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, nómbralo. Radicales en orden alfabético. En la posición 3 está el etil. Listo, guión. ¿Dónde están los enlaces dobles? En la posición 1 y entre el 4 y el 5, en la posición 4. Ahí está. Cadena principal, 7 carbonos, pero hay 2 enlaces dobles. El hepta, ¿te acuerdas o no? Di, eno. Ya hemos practicado esto nosotros. Ahí está. Esa sería la antigua, ¿no? Tú quieres la moderna, simplemente la cantidad de carbonos debe de salir nada más. Entonces, ¿cómo sería? 3-etil, sale la cantidad de carbonos, hepta, que te queda 1,4-dieno. Listo, se acabó. Así de fácil. Esta es la antigua. Y esta es, si deseas, llámala como la moderna. Ahí está, jóvenes. Listo. Ya nosotros en nuestra práctica vamos a ver más de eso, ¿no? Muy bien, vamos con la segunda. Vamos a ver ahora los alquinos o acetilénicos. Alquinos o acetilénicos. Aquí sí vamos a poder avanzar yo un poquito rápido, porque como te comentaba, la nomenclatura es la misma. Es absolutamente la misma. Ya lo vamos a hacer más ahí. Entonces, ¿qué característica presenta? Ellos tienen enlace triple. Son insaturados, ¿no? Ellos presentan enlace triple. Vamos a poner por acá. Ahí está. Ellos presentan enlace triple. Ahora, recuerda tú que los carbonos que presentan enlace triple tienen una hibridación del tipo SP, lo que trae como consecuencia que simplemente el carbono tenga una geometría de qué tipo lineal. Ahí está un enlace, por aquí está el otro triple enlace, ¿te acuerdas o no? Y entonces simplemente van a presentar un ángulo de 180 grados. Por eso se dice que ellos van a presentar una geometría del tipo lineal. Ángulo de 180 grados. Ahí está. ¿Correcto? ¿Cuál es su fórmula molecular, señores? ¿Cuál es la fórmula molecular?
Su fórmula molecular es simplemente carbono N, hidrógeno 2N menos 2. ¿Te acuerdas que el alcano era más 2? Ya, el alquino simplemente es menos 2. Ahí está. Obviamente, igual que en el caso anterior, por favor, eso sí lo tenemos que aclarar, N es mayor que 1, es decir, arranca en 2, porque N debe pertenecer a los enteros positivos, ¿ok? Y tú ya sabes que N es el número de carbono, ¿no? Esto ya lo coloco simplemente para no dejarlo en el aire, porque eso ya lo conoces. Muy bien, ya está. Su nomenclatura, también tú ya la conoces. Su nomenclatura, IUPAC, ¿cómo va a ser? Muy parecido a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Si tú te das cuenta, ya esto es repetitivo. Su nomenclatura IUPAC simplemente va a ser el número de carbonos, ¿no es cierto? El prefijo que utilizamos, met, et, prod, but. Pero la terminación ahora, que esta va a tener, ¿qué cosa es? Ino, nada más. Así de fácil. Así de fácil y sencillo, ¿ok? Listo. Y aquí, por favor, también viene la misma observación que en el caso de los alquenos. Que a partir de 4 carbonos en adelante, ya es necesario generar su numeración, ¿ok? Vamos borrando. N vale 2. Simplemente sería carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4, menos 2 es 2. Si yo le hago su semidesarrollada, sería 2 carbonos. Pero yo ya sé que esto tiene enlace triple, ¿no? Ahí está. Él ya tiene 3 enlaces, le falta uno. Ahí está. ¿Cómo se llamaría él simplemente? Se llamaría etino, o más conocido como acetileno también. Etino, o también conocido como acetileno. Vamos con N igual a 3. Si fuera 3, sería carbono 3, hidrógeno. 2 por 3, 6, menos 2, 4. Entonces son 1, 2, 3. Listo. Recuerda que para que tú lo nombres de esta manera tan fácil, solo debe haber un triple, ¿eh? Lo mismo que se cumplía, señores, en los dobles, acá se va a cumplir, ¿eh? Ahí está. Él solo tiene un enlace, le falta 3, ella tiene 4, mira. Y a él solo le falta 1. Ya está. Cuando hay 3 todavía es sencillo, ¿no? Son 3 carbonos, simplemente su nombre es propino. Ahí está. Listo. La observación, que también nosotros la colocamos, era cuando ya manejabas a partir de 4, ¿te acuerdas o no? Pues digo que es igualito, acá no vamos a inventar nada, mira. Si fuera 4 carbonos, simplemente sería carbono 4, hidrógeno ¿cuánto? 2 por 4, 8, menos 2 son 6. Entonces tú podrías tener tus 4 carbonos así, o podrías tener tus 4 carbonos de esta manera. Ahora, en el primer caso, yo podría colocar el único enlace doble, el triple, disculpa, en un extremo y me quedaría esto. Pero ahora también puede darse el caso de que ese triple esté al medio, por ejemplo. Entonces te das cuenta que puedo generar dos estructuras diferentes, ¿no? Ya que él sería simplemente enlace simple, ¿sí no sería? Completa. A él le falta 3 hidrógenos, él tiene 2, le falta 2. Él ya tiene 4, lo voy a poner un poco más grande. Ahí está, y él le falta solo 1. Aquí, él solo tiene 1, le falta 3. Él ya tiene 4 acá. Ahí está, él también ya tiene 4. Y a él solo tiene 1, le falta 3. Ahí está. Entonces, si yo hablaría de un alquino de 4 carbonos, puedo tener este caso o este caso, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que ya nace la necesidad de enumerar. ¿Okay? La historia es la misma, jóvenes. La misma, absolutamente la misma. Empezamos a enumerar por el extremo más cercano a un triple. En este caso, él está más cerca, ¿no? Sería 1, 2, 3 y 4. Su nombre, por favor, rapidísimo. No tenemos por qué demorarnos en esto. ¿Cómo sería? Sería, el triple está en la posición 1. Número de carbonos 4. Butino. Ahí está. ¿Y cómo sería la moderna? A la moderna sale la cantidad de carbonos y simplemente me queda but, 1 y no. Ahí está. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo sería él? Vamos, ¿dónde está? A ver,
1, 2, 1, 2. En la posición 2 está el triple. Y si me voy por la derecha, 1, 2. Ah, si me voy por la izquierda, posición 2. Si me voy por la derecha, doy posición 2. Da lo mismo, entonces. 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Dónde está? En la posición 2 y hay 4 carbonos. 2, butino. Pero si quiero la moderna, simplemente sería but, 2, ino. Y listo. Así de sencillo y fácil. Ahora, vamos con los ejemplos de los ramificados. Igualito, señores. Igualito que los alquenos. Entonces yo te voy a poner acá una rapidita. Mi H3. Ahí está. Mira, así nomás, rapidito. No, ni te vas a demorar. Ahí está, jóvenes. ¿Cómo nombramos esa cadenita? Entonces, la cadena más larga de carbonos tiene que contener al enlace triple. Las mismas reglas que el doble le aplicamos al triple. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la más larga, profe, y contiene al enlace triple. Bacán. Bacán, bacán. Oye, pero has generado un radical, ¿no? Sí, acá está, profe. Oye, qué bacán. Metil, profe. Ya está. Empieza a numerar la cadena. ¿Por dónde? Por el extremo más cercano al enlace triple. Dale. 1, 2, triple. 1, 2, 3, triple. Ah, profe, por la izquierda. Ya mándate. 2, 3, 4 y 5. Nómbralo. Igualito. Radicales en orden alfabético. Profesor, hay un radical. Nómbralo. Allá, 4 metil, porque en el 4 está guión. Profe, ya no hay masa. Listo. Posición del triple. Profe, está en el 2. Listo. Cadena principal. 5 carbonos con enlace triple. Ah, ya, profe. Pentino. Ya está, mira, qué fácil, oye. Listo. Ahora tú quieres la UPAC moderna. Saca la cantidad de carbonos nomás. ¿Cómo sería? Sería 4 metil. Ahí está. Sale la cantidad de carbonos. Pent. Y simplemente es 2. Y no. Se acabó, jóvenes. Dime si eso no es lo mismo que nosotros hemos estado viendo en los alquenos. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Muy bien, ahora vamos a ver por aquí algo que se conoce, y con esto ya terminamos nuestra clase, lo que se conoce como los hidrocarburos mixtos. Mixtos, también conocidos como eninos. También conocidos como alqueninos. Tiene varios nombres. Hidrocarburos mixtos, eninos, alqueninos, también lo conocen. Obviamente, estos son aquellos que van a presentar, lo voy a poner acá. Presentan doble y triple enlace. Ahí está. Es evidente eso. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su fórmula molecular? ¿Cuál es la fórmula molecular? Y te va a traer recuerdos, ¿sabes? Te va a traer recuerdos, porque nosotros ya hemos hecho parte de esto, ¿ya? Ya lo hemos hecho, aunque tú no lo creas. Mira, ¿sabes cuál es la fórmula molecular? Rapidito. Nosotros en los alquenos hicimos algo. ¿Qué dijimos? Carbono N, hidrógeno 2N más 2, menos 2D y simplemente menos 4T. Nada más. Profe, ¿qué cosa es T? T es el número de enlaces triples. Así de fácil, criatura. Ahí está. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Muy bien, entonces vamos a aclarar aquí nomás que T es el número de enlaces triples, porque tú ya manejas, ¿sabes? Ya manejas que D, voy a ponerlo por acá, es el número de enlaces dobles, ¿no? Ya tú ya conoces eso, ¿ya? Pero claro, ya, ahí está. Ahora, ¿cómo lo vas a nombrar? Mira, la idea es esta, y es bien práctica.
correcta. Aquí se va a tener dos casos. ¿Ya? De frente te pongo la historia, mira. Mira, acá se va a tener dos casos. Yo puedo tener esto de aquí así. Mira, mira, mira. No te voy a colocar mucha historia. Simplemente de frente. Este es un primer caso, mira. La única cadena. Y entonces tengo el doble y el triple. ¿Qué característica tiene ese doble y triple? Que ambos están en los extremos en la misma posición. ¿A qué me refiero? Si yo me voy por la izquierda, es posición 1, el doble. Si yo me voy por la derecha, posición 1, el triple. Entonces se dice que aquí las insaturaciones, acá tú tienes insaturaciones que son simétricas. ¿Qué significa eso? Que tanto el enlace doble y triple por ambos extremos están en la misma posición. Cuando eso sucede, señores, que por el doble y el triple están en la misma posición por los extremos, se dice que el que tiene más predominio o jerarquía es el enlace doble. Y por lo tanto, por ahí vas a empezar. Por el que está más cerca al doble. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, nómbralo. Facilísimo su nombre. ¿Eh? Radicales en orden alfabético. Profe, no tengo radicales. Ya, no hay problema. Entonces ahora nombra. ¿Qué debo nombrar primero? Al doble. ¿Dónde está el doble, por favor? En el 1, profe. Ya, dale. Sería 1. ¿Estamos bien o no? ¿Cuántos carbonos hay? 5. Entonces tú deberías de colocar 1 penteno. Pero hay un detalle. Que no lo vas a hacer terminar en O, porque si tú colocaras 1 penteno, estarías diciendo que hay una cadena de 5 carbonos con un enlace doble, pero te falta el triple. Por eso es que todavía no lo terminas en O, simplemente lo terminas en N, 1 penteno, nada más. Guión, ahora sí, ¿dónde está mi triple? A profe, entre 4 y 5, no 4. 4, guión, ahora sí, el triple, y no. Y listo, jóvenes, se acabó. 1 penten, 4 ino. ¿Quiere la moderna? Sácale la cantidad de carbonos nomás. Entonces digo, a profe sería pent, 1 en, y finalmente 4 ino. Ahí está, jóvenes, mira, qué fácil. Ya, pero ahora puedes tener este caso, ¿no? Ahora puedes tener este caso. Aquí nomás, C2. Te voy a poner algo así, mira. C3, ahí está. Ahí. C2. Ahí está. Listo. Ahora tengo eso. ¿Qué característica tiene esa? La característica que tiene es que ahora el enlace doble y triple son simétricos. Entonces vamos a poner acá insaturaciones. No simétricas. ¿Ok? Claro, porque si yo me voy por la izquierda, el doble está 1, 2, doble, en la posición 2, pero si yo me voy por la derecha, en la posición 1 está el triple. Entonces, cuando ya mis insaturaciones no son simétricas, entonces, ¿por dónde voy a ir, profe? Ah, tú vas a enumerar por el extremo que esté más cerca a la insaturación. Si por un extremo está más cerca el doble, te vas por el doble. Si por un extremo está más cerca el triple, te vas por el triple. En este caso, ¿quién está más cerca a un extremo, señores? El triple. Por eso es que te vas por el triple. Si más cercano hubiera estado, si en vez de triple, él hubiera sido doble y el triple, hubiera empezado por el doble, porque simplemente empiezas por el extremo más cercano al doble o al triple. En este caso es el triple. Entonces, él es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, jovencitos. ¿Ok? Esos son los famosos alqueninos. Vamos, nómbralo. Rapidito, facilísimo. Radicales en orden alfabético. No hay radicales. Posición del enlace doble. Profe, ¿el enlace doble dónde está? En 4. Tengo el 4, ya listo. Sería 4 guión. 6 carbonos. Exento. ¿Te acuerdas o no? Guión. ¿Dónde está el triple? Ah, profe, el triple está en el 1. ¿Listo? Y no. ¿Se acabó? ¿Quieren la moderna? Perfecto. Saca la cantidad de carbonos. X. Guión.
4 en 1 y listo, jovencitos. Ahí tienen entonces las dos formas de cómo se te van a presentar. Eso es lo que tú tienes que saber. Cuando tú tengas lo que son hidrocarburos mixtos, se te van a presentar esos dos casitos. Cuando las insaturaciones son simétricas, tiene predominio el doble. Y cuando no son simétricas, ahí vas por el doble o por el triple. Quien esté más cerca a un extremo. Listo, muchachos. Hemos concluido con nuestro tema el día de hoy de hidrocarburos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo.